fácil y deliciosa receta. Tengo aquí, como veis, unos higos. Os voy a dejar en la cajita de descripción todos los ingredientes y las cantidades exactas. Vamos a iniciar con la mermelada de esta cheesecake. Y bueno, pues nada, he cogido estos higos, los cogí del árbol de aquí de casa. Ahora que es la época, hay que aprovechar la fruta de temporada. Así que vamos allá. El primer paso, como veis, va a ser pelar los higos y cortarlos a trozos. Y ahora vamos a triturarlos con la batidora. Ahora voy a añadir el endulzante. Yo estoy utilizando eritritol, pero podéis utilizar el endulzante que prefiráis. Y voy a volver a batir. Una vez esté bien integrado el higo con el endulzante, voy a añadir las semillas de chía. Lo voy a mezclar bien y ahora lo que voy a hacer es dejarlo reposar unos 15 minutos aproximadamente. Seguimos con la receta y ahora vamos a ir con la parte de la base. Para ello voy a triturar galletas, en este caso estoy utilizando galletas integrales de espelta sin azúcares añadidos. Y en un momentito ya las tenemos listas. Ahora voy a quitar la cuchilla y voy a añadir aceite de coco. Como siempre, tenéis todos los ingredientes en la cajita de descripción y también las cantidades exactas que estoy utilizando. Voy a mezclarlo bien. Aquí tengo preparados los vasitos que voy a utilizar. Son vasitos de cristal, son cortitos, como podéis ver. Podéis utilizar el vaso que prefiráis, pueden ser tazas. A mí me gusta que sea transparente porque así vemos bien la tarta y queda más bonito. Ahora voy a repartir la mezcla que acabamos de hacer. Nos podemos ayudar de una cucharita pequeña para ir aplastándolo bien y que se quede perfecto. Aquí tengo ya terminados los 4 vasitos con su base de galletas y ahora los voy a meter en la nevera mientras seguimos haciendo la receta. Ahora vamos a ir mezclando en un bol el resto de los ingredientes. Lo primero que estoy añadiendo es el requesón, la leche desnatada, la esencia de vainilla, el endulzante que estoy utilizando, eritritol otra vez, y por último voy a añadir 2 huevos y lo voy a mezclar todo con la batidora eléctrica. ¿Habéis visto qué fácil? Pues esto ya está listo. Solo nos queda añadir la mezcla al vasito donde está la galleta. Y una vez hemos repartido la mezcla en todos los vasitos de forma equitativa, vamos a llevarlos ya por fin al microondas para que se terminen de hacer. Y listas en solo 5 minutos. Ahora vamos a dejarlas que se enfríen y las vamos a meter a la nevera. Ya tengo aquí las cheesecakes frías, como podéis ver. Y ahora voy a añadirles la mermelada de higos, que mirad la textura que ha quedado. Como podéis ver, queda perfecta gracias a la chía. Y ahora sí que sí, vamos a ir añadiéndola a nuestras tartas para decorar. Thank you.
Y ahora vamos a terminar de decorar con unos trozos de higo. Y este es el maravilloso resultado de nuestras cheesecakes de requesón e higos. Llegó el momento de la verdad. Vamos a probar esta delicia. ¡Wow! Mirad esto. Os prometo que esto es una locura. Está buenísima. Es una combinación perfecta. Perfecta, además es súper jugosa la tarta, la cheesecake. Brutal. Y a este paso no me voy a dejar nada. De verdad, os súper recomiendo que probéis esta receta. Que me comentéis si os ha gustado. Y si os ha gustado, que compartáis.